Tras la convocatoria de las elecciones autonómicas en Cataluña, el Gobierno anunció que renunciaba a la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2024. En 24 horas pasamos de escuchar a los ministros hablar de la imperiosa necesidad de aprobar unos presupuestos y de aprobarlo cuanto antes a defender que no pasa nada por prorrogarlos del año pasado y que ya preparan arduos y veloces los presupuestos del año 2025. Podríamos acudir a la hemeroteca de Pedro Sánchez y decir que un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Pero ya sabemos el valor que tiene la palabra de Pedro Sánchez, que es absolutamente nada. También dijo aquello de que con bildu no vamos a pactar, si quieres se lo digo hasta 20 veces y pactó, o aquello de que la amnistía es algo que este Gobierno no va a aceptar y finalmente. Claro que aceptaron y tragaron. El problema es que también dijo que no habrá un referéndum de autodeterminación por convicción personal y política, decía Pedro Sánchez, y porque la Constitución no reconoce el derecho de segregación, el derecho de autodeterminación, lo cual invita a estar absolutamente alerta porque las negaciones de Pedro Sánchez son premoniciones de lo que ocurrirá lamentablemente siempre ha sido así. En todo caso, su negativa a sacar adelante los presupuestos por el simple hecho de una convocatoria electoral autonómica demuestra que su objetivo no es gobernar, su único objetivo sigue siendo seguir viviendo en la Moncloa. Es tremendamente grave que un gobierno renuncie a sacar adelante sus presupuestos teniendo en cuenta que son el medio para ejecutar su agenda política, su programa de gobierno.